presenta encuestas este gobierno presenta no la de opinión como que es el gobernante que se aleja de la corrupción y que está en proceso de institucionalización entonces veo que usted está decabezando los puntos y las acciones públicas Hay que una serpiente de muchas cabezas tiene que descabezar muchas no hay un solo aspecto de la vida nacional que tú puedes decir lo están haciendo bien por eso tiene el mote de gobiernito y de mal gobierno mira Ahora mismo tuvo el presupuesto que quieren aprobar: 1.243.000 millones de pesos, el más grande de la historia. Pregúntate de ese presupuesto, ¿qué tanto es componente de deuda externa? Habiendo ya conocido el país, la nación dominicana, el pueblo dominicano sabe que este gobierno se ha fumado, como dije hace rato, 9.500 millones de dólares. En dos años y no sabe explicar en qué lo gastó. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Nuestro pueblo tiene tanta necesidad y está tan imbuido en subsistir y con tantas precariedades. Servicios que le niegan y precariedad que tienen una respuesta, pero prefieren darse a la población migrante haitiana y no a la nuestra. ¿Por qué? Porque es que están jugando con la opinión pública, porque lo que en realidad le interesa a este gobierno. Al señor Abinader es quedarse en el poder. Está peor que Danilo Medina. Es la reelección la que lo lleva a gobernar tan mal. Pero el presidente aún no ha admitido que va a procesar. No me diga. Entonces, ¿por qué los letreros no lo manda a quitar? ¿Por qué sus acciones no dicen eso? Oye, todas las acciones que estamos viendo masivamente y de manera irregular pensionando personas buscando voluntades obviando los sistemas que hay y previsionales tanto de servicios predeterminados como de otros porque la oposición no ha validado tanto eso porque tengo informaciones de que hay muchos decretos en lo que hay gente que nunca ha servido al estado es decir al gobierno y están siendo pensionados no más que eso sí eso es cierto pero ya sabemos que es lo que buscan pero en cuanto a decretos ni hablar decretos de alto nivel a nivel ministerial ministros prácticamente todos han metido las dos patas en un zapato y, muchos, y otros han dicho que no saben de eso públicamente y no los quita o sea la tolerancia para los mal hechos del señor Abinader no tengo ningún problema personal con él pero él es el presidente a mí que no me digan que él no es responsable de lo que diga Pavel o de lo que diga Seara ¿me entiendes? o sea, o lo que su Ministro de, de Relaciones Exteriores negocia y el pueblo no lo sabe porque no dan explicaciones tampoco. Ahora mismo tenemos tres visitas, todas sospechosas. Primero de una funcionaria de los Estados Unidos del, del Departamento de Estado, ni siquiera de primer nivel. Simplemente viene a felicitarte, a darte la mano. No. La jefa del Comando Sur. Y después viene, antes de eso la tapa que le puso eh, al pomo, como dicen, las declaraciones de Robert, Robert Thomas, el representante comercial de la embajada, que indignó a todo el mundo. Pero ¿no será que reciben malas señales de uno que se llama incondicional de la ONU, que apoya todas las políticas de género, de ideología de género, para adoctrinar a nuestros hijos en las escuelas, complaciendo sectores, eso es extraño a nuestra cultura. Extraña nuestro credo. ¿Por qué? Porque están en Estados Unidos y tienen una representante, por ejemplo, como la señora de origen haitiana, que es la vocera del, del, de la Casa Blanca. Todo esto está muy claro. Pero entonces, con el comportamiento del, del presidente de la República, se pone más oscuro porque las explicaciones no se dan. O sea, que usted, Ahora acaba usted de entiende de... que el tema de la deportación, el tema migratorio, no Todo se es ha estado bluffing. manejando adecuadamente. Todo es un bluffing. Está deportando, pero su gente está emitiendo visa. Con los consulados cerrados. Es que no hay tontos. El, el dominicano no se da más cuenta. Porque en su pobreza, en su condición de precariedad, no tiene tiempo para eso. Tiene que estar en el día a día, tratando de sobrevivir. No le da seguimiento. Pero entonces, para, la, para las elecciones, sí. Millones y millones de pesos de ese presupuesto que yo te acabo de mencionar, se están destinando a más nómina, a más botella con ese propósito. A propósito de la relación con los alcaldes de los pueblos, que se dicen que se sienten muy entusiasmados y que se anuncian posibles cambios, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo lo ve la fuerza? Yo lo del que pueblo? te puedo decir que muchos, muchos eh, ayuntamientos que tienen alcaldes, gente loable, sacrificada, honesta, van a recibir ofertas de todo tipo. Todo ese dinero que se dice del presupuesto para comprar conciencias. Van a ver, hay un esfuerzo denunciado, inusitado de parte del gobierno, para ganarse voluntades. Porque saben en las encuestas que ellos hacen y que hace el sector empresarial, ya Binader está muy por debajo de Leonel Fernández. ¿Cómo así? Y Leonel Fernández no es gobierno. Y ya demostró que desde la oposición... A pesar de tu corrupción como gobierno y de tus pretensiones reeleccionistas, te puede sacar. Eso sucedió un 57% aproximadamente. ¿No recuerda cuando pasó el gobierno administración de Hipólito? ¿Quién lo destituyó del poder? Don Fernández y no era gobierno. O sea que a veces se entienden que el poder, el manejo de medios y los recursos públicos son suficientes para que el pueblo, ese pueblo que estamos diciendo precario, con precariedades, no lo puede sacar con el voto. Sí, lo va a sacar y en este caso se va a... Repetir. Usted es economista y entonces generalmente los políticos hablan de cifras. Cuando usted aborda el tema de encuestas que maneja el sector privado, encuestas que hace el gobierno... Estamos por 3, cuatro puntos por encima de del presidente de la República, a pesar de todo el mal gasto y derroche de recursos. Y nosotros, con precariedades financieras, con lo que se aporta el partido, estamos por encima ya. Porque no, no es un tema de dinero nada más, es un tema de aceptación. Y el disgusto que hay, eh, Oviedo, es patético. Es, es Todo el mundo lo sabe lo que está pasando. Seguridad ciudadana, inflación carencias de todo tipo, energía eléctrica ni hablar, que no han metido un solo centavo de todos esos 9.500 millones de dólares en el sector eléctrico. Eso que se aprobó ayer con Punta Catalina, como posibilidad como de venta. Mira, todo lo que tiene que ver con Punta Catalina ya ellos lo demostraron inicialmente cuando se le vieron las ropas interiores, con los fideicomisos. Es lo mismo, sus compromisos son con el sector empresarial que le apoyó. Por eso le llaman gobierno de popis. Y tienen críticas internas muy fuertes. Pero gracias, ustedes ven las posiciones de Guido y del ingeniero Albuquerque. Conocen el monstruo por dentro. Ese grupo que subió ahí, que no es más que generacionalmente, y lo digo responsablemente. Nietos e hijos del régimen de Jorge Blanco. Nietos e hijos. Hijos relacionados y funcionarios muy cercanos de aquel nefasto régimen de los años 84-85. Recordemos, no era poblada aquella, ¿verdad? Así El mal gobierno que hubo. Este gobierno es una hechura de aquello. La expresión del censo, esa, esa política que, que se ha expresado tan, con Mira, tantos cuestionamiento. Es penoso, Oviedo, que 3.700 millones de pesos se hayan dedicado a esto con los propósitos que se han dedicado. Y encima de eso. Quedándole mal hasta los empadronadores. No se le paga. Han renunciado muchísimos. Un desastre. Tú sabes lo que debes debe proseguir a este tema, a este proceso. Una auditoría al gasto de los 3.700 millones de pesos en lo que ellos llaman censo. Eso no fue un censo. Ni es un censo. Porque creo que todavía no ha cerrado el proceso. Eso es un mal gasto brutal, irresponsable de los recursos públicos. Eso es lo que es eso. Otra cosa. ha habido denuncias sobre sobrevaluación, sobre falta de calidad y dice que todavía en Santo Domingo y otros puntos no ha concluido mira, se dice y ahora mismo se pronuncia la dirección de contratación pública sobre la irregularidad inclusive de los tablets ahora, ahora en este momento, ni siquiera antes es que se cantan y se lloran bueno, te lo repito, mira lo que pasa con lo que pasó con el, el pero Vinicito le había anticipado eso incluso sí, hizo sí, intimación pero no escuchan a nadie no escuchan a nadie, Oviedo. Y tienen ahora mismo durmiendo esa justicia. Porque vamos a hablar claro, ¿cuántos casos de corrupción no, sé, escandal, no escandalizaron la sociedad dominicana en dos años? ¿Cuánto hay procesado? No parece. Bueno, señores, interesantísima la participación de Fernando Camaño de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo y de Seguridad de salud y social eh, de esta organización. Parece que con él tendremos que conversar en otra oportunidad. Ustedes, gracias por estar con N. Meridiano y usted por venir ante nosotros. Gracias. Buenas tardes. Sigan con N. Noticias.